Buenos días y bienvenidos a este acto de firma de protocolos y acuerdos entre Innovat Auto y la Junta de Castilla y León e Innovat Auto y el excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. En primer lugar, se va a proceder a la firma de la declaración de intenciones entre Innovat Auto y el Ayuntamiento de Valladolid para la implantación en Valladolid de una fábrica de baterías. Firmarán el acuerdo la señora Tara Lindstedt en su condición de miembro del Consejo de Administración de Innovat y directora de Desarrollo, y el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago. Seguidamente se va a proceder a la firma del protocolo entre Innovat Auto y la Junta de Castilla y León para la implantación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la nueva fábrica de baterías eléctricas. Ahora sí solicitamos la incorporación a la mesa del presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, para proceder a la firma junto a la representación de la empresa. Iniciamos ahora el turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago. Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Economía, personal de la consejería también, gracias por vuestro trabajo, por vuestra presencia aquí. Gracias, Tara Lindstedt, gracias, Nikki, por estar hoy aquí con nosotros. Es un día importante, es un día en el que damos un paso más en un camino que todavía tiene algún recorrido, pero yo creo que hoy es un día importante porque las administraciones hemos hecho el trabajo que nos corresponde, que es darle a los empresarios las máximas facilidades para implantar una industria en nuestro territorio. Quiero en este sentido, no me corresponde a mí obviamente, pero sí quiero destacar la colaboración entre las administraciones de este país, el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria.
No es posible la presencia de la ministra hoy aquí, está en Alemania con los reyes, pero ayer hicimos este mismo acto de firma en el ministerio para que la parte que le corresponde, obviamente, al Gobierno de España también quede cubierta. De manera que lo primero que tengo que destacar es que para que esto salga adelante es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones, y aquí la hay. Y buena prueba de ello es la firma de este protocolo y de esta declaración de intenciones, que deja a las claras que Ayuntamiento, Junta y Gobierno van de la mano para la instalación de una empresa tan importante como es Innovat. El proyecto de Innovat tiene unas características muy acordes con los tiempos que corren. Vivimos un momento de transformación, un momento en el que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Algunos de esos cambios, digamos que ya venían avisándose desde hace tiempo, pero ha habido circunstancias que los han acelerado. Ha habido una pandemia, hay en este momento una guerra, y eso ha hecho que cambios que hubieran probablemente tardado décadas en producirse vayan a tener lugar en muy pocos años. Y uno de ellos claramente es la adaptación de las fórmulas energéticas a un mundo completamente limpio de emisiones, a un mundo de emisiones cero, a un mundo de energías renovables, un mundo en el que las fuentes de energía sean exclusivamente procedentes de fuentes renovables. Y en esto España tiene obviamente un papel fundamental, porque somos un país que tiene todos los condicionantes para ser un país completamente descarbonizado, un país en el que las emisiones sean completamente cero, completamente neutras. Y Innovat viene a representar una parte o una contribución importante a ese objetivo. Lo que pretende Innovat hacer, no solo en España, sino en otros lugares del mundo, como está haciendo ahora en Eslovaquia, como hará pronto en Serbia, como pretende hacer en Reino Unido, como pretende hacer en Estados Unidos, es desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica de gran escala y más pequeños, adaptables a todas las necesidades que va a tener la sociedad en el futuro, producirlos y distribuirlos y comercializarlos en todo el mundo. ¿Qué papel juega aquí Valladolid? ¿Qué papel juega Castilla y León? ¿Qué papel juega España? Pues evidentemente somos un país productor de energías renovables, un país que cree firmemente en esta apuesta por la descarbonización. Somos un país con una buena relación con la Unión Europea, formamos parte de la Unión Europea, pero además tenemos una posición de privilegio en relación con el mercado iberoamericano. Y ahí es donde tenemos que jugar nuestro rol, ahí es donde tenemos que jugar nuestro papel, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme mucho más porque habrá tiempo de desarrollar en qué ha consistido, en qué consiste el trabajo y el papel de la ciudad de Valladolid y del Ayuntamiento de Valladolid. Pero sí quiero decir que proyectos como Switch Mobility han sido precursores a la hora de encontrar esta vía de relación con Innovat. Que la ciudad de Valladolid es una ciudad que está muy bien preparada para acoger este tipo de instalaciones, tiene una muy buena universidad, tiene un ecosistema en torno a la industria automovilística y de otro tipo que es fundamental para acoger este tipo de instalaciones, y por tanto lo que hacemos no es más que aprovechar nuestras potencialidades para acoger una empresa de estas características, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que Innovat nos puede aportar un futuro industrial, no solo a Valladolid, sino al conjunto de la comunidad autónoma. De una implantación de estas características no solo se beneficia el lugar donde se instala, esto obviamente va a generar oportunidades y empleo en todo el territorio, y nosotros queremos jugar ese rol, no queremos jugar un rol, digamos, egoísta ni pensar exclusivamente en nuestras fronteras, en nosotros mismos, sino que queremos jugar, y siempre lo he dicho, un papel claramente de motor y de dinamizador del conjunto de nuestra comunidad autónoma y, por qué no decirlo, también del conjunto de España. Somos ambiciosos y creo que tenemos esa posibilidad de jugar ese rol, ¿no? Y nada más, agradecer enormemente que hayáis pensado en nosotros. Deciros, como le dije en su día a Switch, vuestro proyecto es nuestro proyecto. El alcalde de Valladolid, el resto de responsables seguro que van a hacerlo también. Es un agente más de Innovat, va a ser un agente más de Innovat. Va a intentar abriros las puertas que sean necesarias. Lo he intentado hacer con el Gobierno de España,
Lo haré con otros territorios, con otros municipios, por supuesto con Iberoamérica. Ayer comentábamos en la reunión que en este momento soy el vicepresidente de la OICI, de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. En febrero seré el presidente y, por tanto, vamos a intentar abrir todas las puertas posibles en Iberoamérica para que Innovat, si finalmente toma la decisión de instalarse en Valladolid, tenga un mercado amplio, potente, importante en esa zona del mundo en la que nosotros, por muchas razones culturales, idiomáticas, etcétera, tenemos un papel protagonista. Agradecer a la Junta de Castilla y León su hospitalidad hoy también por acoger este evento, su colaboración. Espero que pronto, igual en 2 días, tengamos licencia para Switch. La colaboración con la Junta ha sido fundamental, la rapidez y la coordinación a la hora de tramitar todo tipo de informes, licencias, etcétera, está siendo, yo creo que, un asombro para los propios empresarios, lo cual yo creo que sin duda abona el terreno para que este tipo de empresas vengan a nuestra tierra, ¿no? Yo creo que la rapidez en la tramitación administrativa es absolutamente clave y yo creo que esa es una ventaja que tenemos que trabajar. Así que muchas gracias a la Junta de Castilla y León. No se las puedo dar en este acto a la ministra, pero también gracias por habernos atendido ayer, por haber suscrito también la parte de compromisos que al Gobierno de España le corresponden y por también empujar en la misma dirección para que esto finalmente llegue a buen puerto, como así esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se interviene ahora la señora Nicola Rimington, directora de Desarrollo de Estrategia de Innovat Auto. Okay, good morning, everybody. I'm Nikki Rimington from Innovat. Very excited to be here today, so thank you all for your Buenos días a todos. Soy Nicola Rimington de Innovat is a very innovative company. We were founded in Slovakia. Innovat es una empresa muy innovadora, segundo en Eslovaquia. We're very European. We specialize in the research, the development, the manufacture and the recycling of batteries. Nos consideramos una empresa muy europea especializada en la fabricación, en el reciclado, en el desarrollo de innovación en el ámbito de la energía eléctrica. Our principles are founded very much not only in innovation but also in sustainability. Nuestros principios se asientan no solamente en la innovación sino también en la sostenibilidad. We have great portfolio of batteries. We've developed really high performance chemistry and we will be able to provide batteries to automotive and aerospace customers. Tenemos una cartera de productos de primera línea, no solamente en el sector de la automoción, sino también de la aeronáutica. And we're now in the process of our industrialization program. So we are building an R&D center in Slovakia. Our first pilot production plant. Estamos en pleno proceso de expansión. Estamos construyendo una planta de investigación y desarrollo en Eslovaquia y también una primera línea de producción. And we're now looking to scale up those facilities even further with our Western European and Central European gigafactories. Y nuestro deseo es escalar hacia arriba este proyecto en Europa Central y en Europa en su conjunto. Estas mega factorías, estas mega fábricas. And that's why we're here today. So we have been evaluating sites across UK and Europe. And it's very important in our gigafactories that we are somewhere which has not only land, but also renewable energy and skilled people. Y en eso estamos ahora. Estamos explorando localizaciones tanto en el Reino Unido como en Europa. Y en ese sentido es muy importante no solamente el suelo, por supuesto, sino encontrar al mismo tiempo potencial en términos de personal cualificado, en términos de innovación. And it's also very important to be as local as possible. Y al mismo tiempo tenemos la prioridad de ser lo más locales posibles. So we need to be somewhere where we have good access to customers, but also upstream in the battery value chain as well. Tenemos que tener buen acceso a los clientes, pero también en las fases ulteriores de producción, en la cadena de valor y de producción de las baterías. And then in looking at where we are here, looking with
Valladolid. We are very excited about the land that is available in Valladolid. It's a great, great site and a great opportunity. Y en el caso de Valladolid, la verdad es que estamos muy interesados en la parcela, digamos, que está aquí disponible. Nos parece una gran oportunidad, un suelo muy interesante. So it's a great match for our project in terms of the land, the renewable energy infrastructure and the people. Así que tanto en lo que hace al personal cualificado, a la apuesta por la energía renovable y a la población, pues nos parece que tiene un encaje este territorio muy bueno con nuestros proyectos. And we're also very delighted to have had the level of interest and support that has been given by the mayor of Valladolid, the Junta de Castilla y León, and also central Spanish government as well. So we feel there is very strong alignment in terms of ambition to deliver a project of this scale, but also very grateful for the support. Y el nivel de compromiso y de colaboración y de alineación que hemos detectado que tenemos con el Ayuntamiento de Valladolid, con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno Central es otro incentivo a mayores. Estamos encantados de que se dé este compuesto, digamos, de factores favorables. Okay, thank you. Gracias. Pedimos ahora la intervención de Tala Lindstedt, también que nos va a dedicar unas palabras, por favor. So, Mr. President, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, thank you very much for your hospitality. Señor presidente, señor alcalde, damas, caballeros, muchas gracias por su hospitalidad. Nikki has been working on this project for the last 12 months. I'm just appearing as the guest for the first time. So I'm very proud of her and very proud of all of you. Nikki lleva trabajando los últimos 12 meses en este proyecto. Yo vengo aquí de nuevas, o sea que estoy muy, muy agradecida al compromiso de Nikki y encantada de estar aquí con ustedes. So as she's explained all of the requirements, but I want to tell you something completely different about the world. Ella os ha explicado los requisitos fundamentales, el marco de este proyecto, pero yo os quiero contar algo totalmente distinto. So I think we all agree we are at a systemic change. The last systemic change was when we went from landline to mobile and we had internet, right? Creo que estamos ante un cambio sistémico, ¿no? El cambio anterior es cuando aterrizamos en internet, en el modelo de movilidad que tenemos ahora, y ahora estamos ante un nuevo paradigma. So this systemic change is about sustainability, is about decarbonization and digitalization. Y el fundamento de este cambio de paradigma reside en la descarbonización, en la digitalización y en la sostenibilidad. So to achieve that, what Mr. President told us this morning was that you have more renewable energy than anywhere else in this region. Y para conseguir este cambio de paradigma, como nos comentaba el presidente de la Junta esta mañana, hay que tener en cuenta que esta región tiene un enorme potencial, una enorme cantidad de energía renovable, más que en ninguna otra parte. So to achieve the objectives of the European Battery Directive. Así que para conseguir los objetivos de la Directiva de Baterías de la Unión Europea. And the European Autonomy. Y de la autonomía europea, esas directivas. I think we need a new model. We need another public-private partnership model. Creo que necesitamos un nuevo modelo, necesitamos una colaboración pública, público-privada nueva, un modelo distinto. When elected governments become shareholders in the new economy. En el que los gobiernos se conviertan también en agentes implicados, en players, en actores en el modelo económico. So that's a big part of how these projects can grow very fast to beat the competition globally. You know, if you look at the Chinese government, what they give to these industries to go abroad, I think we need to emulate that to support research and development and industry to grow. And we very much hope that we can achieve this PPP model that allows us to grow from Europe to the Americas and beyond. Y con este modelo de colaboración público-privada, eso es lo que nos va a facilitar la ventaja competitiva, es lo que tenemos que hacer. Fijémonos en el ejemplo de China, cómo que podemos en ese sentido emular, cómo se apoyan estas iniciativas. Si recibimos este mismo tipo de apoyo, si tenemos este mismo marco colaborativo, pues podremos escalar, no solamente aquí, en Europa y en el resto del mundo, también en Iberoamérica. So, just under a billion people in the world live without access to electricity. Tengamos en cuenta que un poco menos de 1,000 millones de personas en el mundo viven sin acceso a la electricidad.
And billions more live without access to mobility. Y miles de millones más viven sin acceso a la propia movilidad. So together, maybe we can solve that problem to bring renewable power to e-mobility. Así que quizás conjuntamente podamos resolver este problema conjugando, digamos, la energía renovable con la movilidad eléctrica. So that's our opportunity. Thank you very much. Es una gran oportunidad. Gracias. Para finalizar este turno de intervenciones, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Valladolid su presencia, su firma, su colaboración y sus palabras. También quiero agradecer, lógicamente, a quienes hoy nos visitan con buenas noticias, a Tara y a Nicola, que bueno, han sido muy cariñosas en sus palabras respecto a esta tierra, y también a quienes les acompañan, a Eva, que desde el mes de mayo del año pasado, que tuvimos la primera reunión junto con Andy Palmer, no pensaba yo que iba a desencadenar una sucesión de tan buenas noticias para Valladolid y para Castilla y León en general. Quiero agradecer también la presencia y la colaboración del consejero de Economía y Hacienda, del viceconsejero, de todo el equipo de la consejería que han hecho tan buen trabajo. Agradecer a todas las personas de los distintos medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí, que bueno, pues dan testimonio de esta noticia tan importante. He agradecido tanto a Tara como a Nicola en representación de Innovat, la empresa que hoy firma una declaración de intenciones con el Ayuntamiento de Valladolid, con la Junta de Castilla y León. Ayer lo hizo con la ministra de Industria del Gobierno de España. En fin, yo creo que es algo que pone en valor lo que significa la colaboración público-privada, por un lado, y la colaboración, la coordinación de todas las administraciones públicas, porque sin eso sería imposible el desarrollo industrial de nuestra tierra. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante desde hace muchos meses. Se hablaba por parte de Niki de un año en concreto con este proyecto, pero en el mes de mayo del año pasado, cuando, vuelvo a repetir, estuve con Andy Palmer y con Eva, bueno, pues se ha desarrollado una comunicación fluida y, sobre todo, la complicidad necesaria en ese ámbito público-privado, por un lado, y, por otro lado, también entre las distintas administraciones para ofrecer las garantías necesarias a una empresa como Innovat. Es una empresa internacional, de origen eslovaco, que está centrada su actividad en la investigación, en el desarrollo, en la fabricación y el reciclaje de baterías específicas para vehículos no convencionales. Yo creo que es el futuro de la movilidad o una de las líneas de trabajo de la movilidad actual. Innovat está interesada en expandir su actual actividad y mediante la posibilidad de construir una nueva factoría que pueda garantizar la cobertura del mercado europeo. Creo que esta inversión industrial en la planta de baterías de tecnología de Innovat es una noticia muy positiva para nuestra tierra. Es capaz de desarrollar, mediante una importante inversión, la creación de un elevado número de puestos de trabajo en las distintas fases de producción. Esto ya irán teniendo ustedes el conocimiento una vez que se tome la decisión. Pero quiero decir que desde la Junta de Castilla y León, como siempre hacemos, somos prudentes en las estimaciones, somos leales con las administraciones con las que trabajamos y también con los inversores que vienen a apostar por nuestra tierra, por Castilla y León, y creo que eso es algo que se valora también por parte de los empresarios, de los inversores. Eso permite salvaguardar, por un lado, garantizar, por otro, las inversiones extranjeras para que sean capaces de seguir apostando por nuestra tierra. Yo quiero agradecer el compromiso mostrado por nuestra comunidad autónoma, por Castilla y León,
tan volcada como siempre desde hace décadas por la automoción, tan implicada también con la movilidad sostenible y sobre todo tan estable en las alianzas en proyectos industriales a largo plazo. Yo creo que todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses, tanto por parte de los equipos de la Junta de Castilla y León, de otras administraciones, de las administraciones ya mencionadas y de la propia empresa, van a poder fructificar favorablemente. Yo creo que el hecho de que se haya firmado esta declaración de intenciones es un anticipo de la decisión que todavía tiene que tomar, lógicamente, el Consejo del Grupo, pero la presencia de aquí de Tara y de Nicola yo creo que es un aval importante y la firma de este protocolo de colaboración indica mucho. Quiero reconocer al equipo de Innovat el trabajo que habéis realizado a lo largo de estos meses, especialmente con la Consejería de Economía y Hacienda, lógicamente, pero también con las administraciones, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Valladolid. Creo que el hecho de que Sweet Mobility se instalara aquí en Castilla y León, aquí en Valladolid, es un elemento crucial, decisivo a la hora de la instalación de esta nueva fábrica, por tanto, por cuanto bueno, pues dan servicios, lógicamente, a empresas como Sweet Mobility. Dicho esto, yo quiero insistir en lo que es Castilla y León y en lo que aportamos desde Castilla y León. Somos una comunidad autónoma con paz social, somos una comunidad autónoma con estabilidad institucional, somos una comunidad autónoma con una localización estratégica importante, con suelo industrial barato, somos una comunidad autónoma que apuesta por la formación de los trabajadores y también apuesta por facilitar la contratación de los trabajadores. Como muy bien se ha recordado aquí, Castilla y León somos líderes en energías renovables en España, exportamos la mitad de nuestra producción de energías renovables y nuestro objetivo es seguir incrementando nuestra capacidad industrial para que esa energía renovable que exportamos se quede aquí y sirva como factor de diferenciador para que puedan instalarse empresas como Innovat y puedan crear empleos aquí en el territorio. También apostamos por la financiación a ayudas a la inversión, a la investigación, al desarrollo, a la innovación tecnológica. Apostamos con una fiscalidad inteligente. Yo creo que, para concluir, Castilla y León es una tierra de acogida, es una tierra amiga de las empresas. Castilla y León es una tierra de oportunidades para los trabajadores, para quienes quieren instalarse aquí en Valladolid y en Castilla y León. Todos aquellos proyectos viables que generen empleo, que quieran crecer, que quieran innovar, que quieran apostar por Castilla y León, tendrán el apoyo siempre del Gobierno de la comunidad. Yo creo que esperamos que estos compromisos asumidos aquí en la mañana de hoy sobre este proyecto industrial sean una realidad más pronto que tarde. En cualquier caso, desde el Gobierno de Castilla y León siempre vamos a ayudar para que esto sea una realidad y para que haya más realidades en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Para finalizar, damos paso ahora a la proyección de un vídeo explicativo del proyecto de Innovat. Welcome to Innovat. This idea started more than 20 years ago. When I, as a 17-year-old boy, left Slovakia for the US, I gave promise to my dad that one day I'll come back and build a company that will put this country, this region, on the map. This is how Innovat idea was created, and I'm very glad that what we're able to do is to put together the two worlds that didn't speak together before, the world of technological breakthrough ideas with the world of infrastructure, for which Slovakia and Central Europe is known for. And as a result, we're able to create a company that is now leading the way in the future of e-mobility. Innovat Auto is a battery research and development, manufacturing and supply company aimed at serving properly the parts of the market that are currently not well served by the mass manufacturers. Our R&D facility, which will include pilot production area in Vodoradi, is well developed
It will be complete and making first batteries in 2023. And the planning for the second site in Vodoradi is also well advanced, where we will be scaling up to gigascale production facilities as a next step towards our future expansion. At InnoBed, we believe in sustainability of life. We believe that the InnoBed cell is the heart of transformation of the industry, redefining the way we live, think, and travel. Our cradle-to-cradle approach allows us to look at sustainability across the value chain. We're bringing circular flow of energy into every aspect, from procurement of raw materials, to production, to recycling. Product is key to our success. Over the last 2.5 years, we have developed our cell chemistry and had it independently tested for both safety and performance. We've shown to be market leading across high energy density, range, life cycle, and charging time. In addition to this, we are focusing on the premium automotive car sector, aviation, light commercial vehicle, and buses. This combined with our strength and depth of our team across automotive, aviation, R&D, and infrastructure allows us to be successful for the future. Partnerships is a key part of InnoBat Auto's story and journey. We have selected partners that are not only prepared to invest in us, but they share our principles and our ways of working. Our philosophy is that every step we take consciously with full responsibility for the future of next generation. Our future is electric. Welcome to InnoBed. Muchas gracias. El acto ha finalizado. Gracias a todos por su asistencia.